Un placer saludar al auditorio de Conversaciones de Política para Ciudadanos. Hoy tenemos una nueva conversación con el doctor Raúl Trejo del Arbre, quien es un distinguido investigador de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Sociales, es colega de casa, y que seguramente, como muchos de ustedes o todos sabrán, él tiene una muy larga trayectoria como sociólogo y como especialista en materia de comunicación, de telecomunicaciones, de medios de comunicación, y una producción extensísima de bibliografía y artículos sobre el tema, además de que desempeña un importante papel en la opinión pública como escritor y como editor, que pues ha dejado una huella muy importante en la opinión política, particularmente desde un punto de vista democrático y progresista. Así es que nos da muchísimo gusto recibir a Raúl. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias, Francisco, por invitarme a este espacio de nuestro instituto. Un placer. Pues Raúl acaba de publicar este libro que se llama Posverdad, Populismo y Pandemia, editado por Ediciones Cal y Arena. Salió hace pues relativamente poco, pocas semanas, y ha tenido una circulación que, por lo que a mí respecta, aunque no conozco los números, ha sido muy amplia y difusa, porque lo he visto comentado, citado en conversaciones con amigos, en redes sociales y en entrevistas que te han hecho al respecto. Y él maneja aquí, como el título lo dice, tres temas muy importantes desde el punto de vista de la comunicación contemporánea social: el tema de la posverdad, el tema del populismo y la circunstancia de la pandemia por la que hemos atravesado y todavía seguimos un poco sin tener mucha certeza de si estamos saliendo o estamos solamente en una especie de descanso. Así es que, bueno, lo primero que yo quisiera que tú nos comentaras es cuáles son los hallazgos más importantes y las contribuciones que tú haces en este libro más importantes para el esclarecimiento de estos tres grandes problemas: la posverdad. Si quieres, empecemos por la posverdad y luego nos vamos con los demás. Con gusto, Francisco. Bueno, no sé si esclarezco algo o contribuyo a aumentar la inquietud problematizando, como está de moda decir, estos asuntos, pero creo que no una novedad, no es el único libro que se ocupa, o la única reflexión que se ocupa de estos tres temas. La singularidad de este libro consiste en encadenar la discusión acerca de la posverdad, ahorita me ocupo de ella, con el populismo, y se revisa la gestión de gobiernos populistas en una coyuntura de lo más crítica para nosotros y para la humanidad, como ha sido la pandemia. La posverdad, que yo entiendo como la tendencia de sectores amplios en nuestras sociedades para admitir como verdad suposiciones o versiones que son falsas, tendencia que se acentúa debido a la proliferación de todo tipo de versiones y contenidos en las redes sociodigitales, esa posverdad es muy propicia a los gobiernos populistas que dicen verdades a medias, que ocultan los acontecimientos, que tratan de tranquilizar a sus gobernados diciendo que no pasa nada, y esto lo vimos en acto con consecuencias muy trágicas, incluso en México, durante la pandemia. Es un poco el planteamiento del libro. Claro. Ahora, la posverdad pareciera un término nuevo para un fenómeno viejo. A veces uno lo puede ver así. O bien, como algunos lo tratan de caracterizar, como un fenómeno propio de esta época. Yo he visto, y la experiencia que podemos ver en ciertas circunstancias históricas, es que en política y en la vida social
comúnmente se creen mentiras y se trabaja a veces sobre la base de no verdades y de engaños, a veces deliberados, a veces autoengaños, que tienden a la gente, que inducen a la gente a actuar de una manera determinada en favor del poder político, por ejemplo, y la manipulación consiguiente. ¿En qué se distingue, digamos, de eso la posverdad contemporánea? Yo creo que tiene mucha razón al apuntar esta permanencia histórica de la mentira. La mentira es parte del quehacer político, la mentira es parte de los recursos de los profesionales de la política para persuadir a los ciudadanos, para quitarle importancia a los problemas graves, sobre todo para levantar expectativas que no siempre cumplen los programas de campaña, las arengas durante los mítines de los candidatos suelen estar repletas de mentiras. Las conferencias de prensa, el caso del presidente mexicano no es una excepción, las alocuciones de Donald Trump cuando estuvo en la Casa Blanca son espacios repletos de falsedades. Incluso hay profesionales de la prensa o de la investigación social que tienen la ingrata y no sé si entretenida tarea de contabilizar las mentiras que dicen todos los días algunos de estos personajes públicos. La mentira entonces es parte del ejercicio histórico de la política. Bueno, yo he recordado, por ejemplo, esto es muy sabido, cómo hace más de 500 años Maquiavelo le recomendaba al príncipe Lorenzo de Médicis cómo mentir para congraciarse con sus gobernados. Así que esto no es novedad. ¿Qué es lo singular de esta época? Yo creo que, en primer lugar, la facilidad, como a través de los medios convencionales de comunicación, pero también y sobre todo de las redes sociodigitales que están asentadas en Internet, se propagan falsedades. Y en segundo lugar, este es el ingrediente que yo añado para entender por qué estamos en un momento especialmente propicio para la propagación, pero para la verosimilitud ante muchas de las mentiras. Está la circunstancia de que algunas gentes, no es la mayoría de la sociedad, pero en todas nuestras sociedades hay segmentos específicos en donde se identifica esta conducta, algunas personas se informan de los asuntos públicos solamente en las redes digitales. Claro. Peor aún, se informan en sus redes, que como tú sabes bien, Paco, son creadas de acuerdo con las preferencias de cada individuo. Exacto. Y si un individuo quiere creer que la Tierra es plana, y hay muchos chiflados como estos en Facebook y en otras redes, lo más seguro es que encuentre a docenas o centenares como él que creen que la Tierra es plana y encuentran contenidos que refuerzan sus creencias en esas patrañas. Si alguien cree que la Tierra es plana, pues no le hace daño, salvo a su concepción del mundo y cuando converse con sus amigos se reirán de él. Pero si alguien cree que Donald Trump fue apoyado por el Papa Francisco, o si alguien cree, como ocurrió en hechos recientes, que mantenerse en la Unión Europea le hace daño a la economía de los ingleses, entonces es posible que vote por la salida del convenio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Bueno, hay distintos acontecimientos recientes, el referéndum colombiano sobre los acuerdos de paz de hace unos claro. años, la salida del Brexit y la elección de Trump hace algunos años también, en donde se ha considerado que hay posverdad porque hay creencia masiva en mentiras que contribuyen a modular la opinión política de los ciudadanos. En todo caso, las dimensiones del fenómeno que estamos viendo son muy diferentes a las del pasado y particularmente graves cuando se mezclan con gobiernos y fuerzas políticas de corte populista. ¿Cómo entiendes aquí en este contexto el populismo? El populismo es, primero hay que hacer una precisión, no es una ideología, es un estilo de gobierno. Es un estilo de gobierno que puede ser de izquierdas o de derechas o cambiante, como ocurre en varios casos muy conocidos por nosotros, muy recientes. El populismo se distingue por el ensalzamiento de una figura, de un caudillo, que dice que representa al pueblo. Por supuesto, aquí también todos los gobernantes consideran que representan al pueblo y en parte lo hacen
cuando son electos en votaciones democráticas, representan a la sociedad y no solo a aquellos que votaron por él. Pero el líder populista, mucho más allá del tipo de elección o de designación que lo haya llevado a estar en el poder, cree con tanta vehemencia que él representa al pueblo que llega a considerar que él es el pueblo y hace una identificación acrítica entre lo que él quiere y lo que él supone y anuncia y proclama que es el pueblo. De ahí la denominación de populista. Y luego el populismo tiene una serie de rasgos, yo enumero 20 en el capítulo segundo de este libro, que van distinguiéndolo de otro tipo de regímenes contemporáneos. De estilos de gobernar. De estilos y de... Sí, de estilo de gobernar que tienen consecuencias en los regímenes políticos. Claro. Ahora, si vemos la conjunción de dos fenómenos, uno, esta circularidad que se retroalimenta de grupos de preferencias que pueden seguir en creencias falsas eternamente y creciendo, incorporándose cada vez más gente, los que creen que la Tierra es plana, o cualquier otra creencia, o incluso predilección que pueda tener un determinado grupo, pues es favorecido por el algoritmo que tienen las redes sociales para que se vayan engrosando esos grupos y se van retroalimentando mutuamente. En las redes sociales, entonces, esto, en un caso como en el del populismo, pues el populismo encuentra aquí una herramienta bastante eficaz para perpetuar y hacer crecer sus mentiras, su forma de engañar, de manipular y de convencer de lo que está haciendo desde el gobierno es realmente lo que él quiere, supuestamente, pero convencer realmente de que es lo que la gente quiere, cuando en realidad pues no le han preguntado a la gente si quiere tal o cual política, aunque haya elegido un gobernante, que no es lo mismo. Y esto nos lleva a dos temas, en mi opinión. El manejo de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, son compañías. Google, son empresas que se manejan de manera privada, tienen interés comercial y funcionan como empresas de comunicación. Pero al mismo tiempo invaden y dominan el espacio público. Digamos que lo dominan o tienden a tener por lo menos una presencia muy contundente en el espacio público. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista de lo que podríamos pensar que fue la regulación que se solía tener sobre los medios de comunicación, por lo menos sometidos a ciertas normas de comportamiento, a códigos de conducta, en el que ciertas cosas no deberían hacerse, por ejemplo, promover deliberadamente a un criminal o favorecer directamente a una a un partido político a través de un medio de comunicación. ¿Cómo ves este tema? ¿Hay un vacío aquí de legislación? ¿Hay un vacío de regulación? ¿Deberíamos avanzar en ese sentido o deberíamos mantener la situación, digamos, de libertad para que el desarrollo tecnológico y las empresas que lo capitalizan lo manejen a su gusto? A ver, el asunto tiene muchas aristas. Durante mucho tiempo en nuestro espacio público, entendido de manera flexible, estuvo acaparado, no dominado del todo, por los medios de comunicación convencionales. Lo que conversamos, la información que tenemos, las ideas que tenemos de nuestro entorno y a veces del mundo, son propagadas y moduladas por los medios de comunicación, la televisión, la prensa, durante mucho tiempo fue, aunque siempre ha llegado a segmentos acotados de la sociedad, la prensa fue el espacio más propicio para la deliberación política, más allá del Congreso, el intercambio de ideas se hacía por escrito y en publicaciones de circulación amplia, de circulación abierta sobre todo, y esto ha quedado matizado con el auge de Internet, con las ya mencionadas redes sociodigitales. ¿Qué ocurre con estas redes? A diferencia
de medios convencionales, a las redes entra todo el que quiere. Los medios convencionales, mucha gente decía, hay que democratizar a los medios, esto nunca será posible, porque la televisión y la radio y la prensa son medios en donde unos cuantos definen y producen mensajes para muchos más, son de transmisión de arriba a abajo, son verticales, a diferencia de las redes digitales que tienen por su reticularidad, por la manera como se enlazan unas a otras, una comunicación en principio de carácter horizontal. Esto no significa que en las redes digitales todos seamos iguales. Yo tengo unos cuantos miles de seguidores, se les dice en Twitter, y esto no significa nada frente a los que tiene, quien te gusta, Cristiano Ronaldo, o Barack Obama, o Shakira, claro, que se los merecen tener tantos seguidores. Claro. También en las redes digitales hay clases sociales, y hay gente con muy pocos y otros con muchos seguidores, y hay gente con pocos seguidores que, sin embargo, son amplificados sus mensajes porque los siguen personas que a su vez tienen más posibilidad para replicarlos entre muchos más. Hay una gran variedad de opciones en estas redes. Bueno, la regulación de los medios, el autoritarismo intrínseco a los medios convencionales siempre hizo necesario que hubiera regulación. No todos los que quieran pueden transmitir un programa por televisión. Claro. Entre otras cosas, porque el espectro radioeléctrico por donde se propagan las señales de televisión es propiedad de la nación, está concesionado a unos cuantos, y ese privilegio para transmitir ahí no lo tenemos todos. En claro. cambio, otras opciones, esta conversación incluso que estamos teniendo ahorita, se difunde en YouTube, en donde casi cualquiera puede entrar. Claro, hay que tener una cámara como las que maneja nuestro amigo Hegatl, hay que tener una cuenta en YouTube, pero fuera de esto, casi cualquiera puede colocar un video, y tenemos el caso de gente con poca infraestructura tecnológica que de pronto empieza a despuntar, se vuelven influyentes, influencers, le dicen en claro, inglés, influencers. Porque a muchos les gusta su estilo de comunicar, las banalidades o cosas muy útiles, hay de todo que se dicen en ese espacio, eso marca un gran cambio. Las redes sociodigitales, y YouTube incluido, tienen una capacidad de acceso y una capacidad de propagación, que son diferentes, que no tienen los medios convencionales o no tienen, que ya no acaparan el espectro comunicacional. Y entonces surge esta gran pregunta, ¿cómo regular a estas redes? Yo haría una pregunta antes, ¿hay que regularlas? El sentido común diría que sí. Pero yo miraría el ejemplo anterior, si a los medios convencionales se les reguló, es porque no todos podían acceder a ellos y porque tienen una gran influencia pública. El tener influencia pública hace necesario que las redes digitales sean reguladas, y aquí hay una gran discusión. ¿Por qué? Porque, entre otros atributos, el hecho de que todo el mundo, o casi todo el mundo, puede entrar a estas redes, les da una gran libertad y hace de estas redes espacios libres, libres de censura. Claro. Que han servido mucho para movimientos sociales, para que distintas personas sin acceso a los medios convencionales puedan decir sus verdades, y también para que se digan muchas mentiras y muchas falsedades de manera intencional o no. A mí me parece que en estas circunstancias es más dañina una regulación que la falta de regulación, entendiendo por regulación la colocación de filtros que impidieran que algunos comunicaran a través de las redes sociales. Me parece que en las redes digitales, en Internet, todavía hay espacio para que las falsedades sean contrastadas por versiones autorizadas. Claro. Y lo importante sobre todo es que la gente tenga en quién confiar. ¿Quiénes son los que pueden autentificar y distinguir entre verdades y mentiras en línea? Yo creo que los comunicadores profesionales. En lo personal tiendo a creer más en lo que dicen medios establecidos, Reforma, El Universal, The New York Times, hasta La Jornada, sí. incluso, que tiene un perfil ideológico que yo no comparto, pero que tiende a ser profesional, a diferencia de lo que dicen tuiteros o gente en Facebook que no tiene necesariamente un comportamiento profesional. Esto no resuelve el problema. Termino con una acotación.
El que no haya regulación no implica que todo mundo mienta y calumnie y delinca en las redes digitales. Creo que con los códigos legales que hoy tenemos, los estados nacionales pueden sancionar a quien hace daño con sus mentiras a otros, a quien difama en las redes, y ya ocurre que hay muchos juicios en contra de quienes desacreditan sin fundamento a otras personas. Claro. Yo creo que esa es la situación. Y por otro lado, está la gran preocupación de los estados nacionales, que no saben qué hacer frente a la enorme capacidad de propagación y de influencia pública que tienen Google, Facebook, Apple, Microsoft y alguna otra empresa, enormes corporaciones de alcance transnacional. Y aquí hay dos dilemas, y perdón por extenderme en esta respuesta, que se plantean. En primer lugar, ¿pueden los estados nacionales regular estas redes? Pues la verdad es que no. No. Si se les censura rebasan. En Francia, de todos modos en México o en Brasil tenemos esos contenidos. Pero sí se les puede someter a reglas que tienen que cumplir todas las empresas, comenzando por reglas de carácter fiscal, que paguen impuestos, por ejemplo, y esto no disminuye su libertad para propagar contenidos que no son de ellas, sino de los usuarios. Claro. Y en ese sentido, en ese último aspecto, el económico propiamente dicho, lo que llaman los economistas como el dominio del mercado o las presencias excesivas, tendencias monopólicas en los mercados, tú ves en las compañías que manejan estas tecnologías y estas redes una tendencia en esa dirección, ¿o crees que hay suficiente competencia que equilibra? Son auténticos monopolios. Esto no significa que no haya otras. Así como Facebook, hay docenas de redes. Sí. Muchísimas que se han creado. Bueno, hay mucha gente que dice, ya creé el nuevo Facebook, este va a ser. Y resulta que la gente sigue estando en Facebook. ¿Por qué? Porque ahí están todos. Claro. O estamos todos de una u otra manera. Sí. Y a la gente, por lo general, no le gusta estar en una red en donde no están sus primos, sus compañeros de la escuela secundaria, la gente de su trabajo. La gran cobertura de esta red, que es la más grande de estas de las que estamos hablando y por eso la menciono, hace que más personas se quieran sumar a ella. Y por mucho que nos quejamos del algoritmo que mencionaba de Facebook, de la censura que puede haber cuando Facebook toma decisiones adversas a un contenido que colocamos, la gran trivialidad y banalidad que encontramos con frecuencia en esta red, no son motivos suficientes para que nos apartemos de ella, porque sentimos, y con razón, que dejar de estar ahí, dejar de estar en un espacio importante de socialización. Así que sí, son monopolios, así son reconocidos, en primer lugar por el organismo que fiscaliza los monopolios en Estados Unidos, por la legislación y por los organismos institucionales en Europa, que se siguen discutiendo qué hacer con estos monopolios. La fórmula habitual en las economías es, ante un monopolio, favorecer la expansión y la presencia de otras empresas que lo puedan equilibrar. En el campo de los medios de comunicación, esta era la fórmula ideal para no incurrir en situaciones de censura ni de excesiva estatización. ¿Qué quisimos hacer en México ante el monopolio que llegó a ser Televisa? Pues que hubiera otros. Y se creó, el Estado propició que surgiera Televisión Azteca, que fue peor, porque sus contenidos son mucho peores, más vulgares, más triviales, más mentirosos. Que los de Televisa. Pero entonces dijimos que hay una tercera y una cuarta cadena en la legislación que está por cumplir 10 años el próximo año, la reforma constitucional del 2012, y resultó, este año nos cumple y el próximo la reforma a la ley reglamentaria, y resultó que no había inversionistas suficientes para crear una cuarta cadena, y que la tercera pues ha ocupado un lugar que va creciendo en el mercado, pero que sigue siendo modesto. Sí. Sigo creyendo, de todos modos, que en el campo de los medios convencionales, ante la concentración excesiva, que es motivo de regulación en muchos países, incluso México, lo mejor es crear opciones para más. ¿Y qué pasa en Internet, que es por definición abierta a todos los que quieren entrar?
yo creo que sigue siendo útil la capacidad de equilibrio, aunque no sea suficiente, de otras redes frente a las redes monopólicas, pero también se les pueden crear exigencias a las redes monopólicas, comenzando por la exigencia para que informen cómo trabajan. Claro. El algoritmo de Facebook. Exacto. Un algoritmo es un pequeño programa de cómputo que se diseña para cumplir con tareas específicas. El algoritmo que más nos inquieta y aterroriza es el de Facebook, porque nos da más de lo que decimos que ya nos gusta. Sí. Si yo digo que me gusta, ¿qué será? La música de jazz. Facebook me va a dar más de jazz y yo estoy muy contento con eso, porque no me pone reggaetón ni cumbia, que yo aborrezco, es un problema mío. Claro. No de esos géneros musicales. Así es. Y a veces si me da más música de jazz, que me gusta mucho, encuentro cosas nuevas. Pero esto va bloqueando mi capacidad para mirar hacia otros horizontes. Mm. Y en el caso de la música, yo creo que no me hace daño no enterarme de nuevas corrientes musicales, pero en el caso de información pública sí. Ahí sí. Si yo digo que no me gusta el partido blanco, no me van a dar nada de ese partido, y a lo mejor mirar bien como ciudadano, tener más información al respecto. Entonces, que Facebook explique cómo funciona el algoritmo y que nos ofrezca opciones para modularlo nosotros mismos como usuarios. Es importante y es una discusión que va avanzando, sobre todo en Europa, en donde sí se toman en serio el carácter monopólico de esta empresa. O sea, tener la opción de que en un botón tú puedas decir no quiero saber nada de lo demás, o sí, muéstrenme la variedad de las cosas que se ofrecen en política. Así es. O de informaciones acerca, qué sé yo, del clima o del cambio climático, en fin, de los temas importantes para la gente. Y yo podría modular mis preferencias en un abanico muy grande de asuntos. Podría decir, en gastronomía no quiero nada de sushi ni de pizzas, pero sí, qué sé yo, comida española o lo que sea, o mole poblano. Y en el asunto, en tema de interés público más importantes, podría decir, yo sí quiero conocer qué opinan los dirigentes de distintos partidos. Claro. O quiero que me den más información de medios de comunicación. Cierto. Distintos a los que yo consumo. Claro, he estado pensando en ciudadanos muy conscientes de su necesidad de abrirse a opiniones que contradicen las suyas. Es muy difícil. Sí. A todos nos gusta escuchar más opiniones que ratifican las nuestras. A todos nos disgusta de una u otra manera. Claro. Contrastarnos con puntos de vista que confrontan los nuestros. Claro, siempre hay esa disonancia cognoscitiva con la cual luchamos siempre para poder abrir al diálogo y la conversación con opiniones diferentes, que esa es la difícil, ¿no? Sí. Ahí hay un tema que, bueno, desde luego nos queda pendiente el tema de la pandemia. ¿De qué manera, y luego sigo con el otro porque no quiero que nos quedemos sin tocarlo, ¿cómo ves tú en el ámbito de la situación de pandemia por la cual pasamos el factor redes sociales y medios de comunicación, así como el abuso o la manera en que se manejó la situación de la pandemia, no solo la situación clínica, médica, sino la situación social y política en general por parte de las autoridades? Bueno, las redes sociodigitales, en general Internet, nos ha permitido sobrellevar la pandemia con una colección de recursos tecnológicos que nos han hecho la vida más llevadera, el trabajo más factible, el encuentro social posible, sin contagiarnos, más realizable. Imagínate la pandemia sin Zoom. Hubiera sido ser ermitaños todo el tiempo. O la pandemia sin Netflix y esta serie de plataformas de audiovisuales en streaming. Hemos sido beneficiarios de un desarrollo tecnológico digital que nos ha provisto de contenidos, de plataformas de encuentros, la docencia misma. Sin duda. Llevamos meses hasta este, donde las cosas volvieron forzadamente a la antigua normalidad. Estuvimos meses y años enteros dando clases en Zoom y yo creo que lo hicimos de manera muy creativa y productiva gracias
a esas plataformas. Bueno, pero también en Internet encontramos espacios para la propagación de falsedades, que ya comentamos, para que no hubiera suficiente pedagogía médica y oficial gubernamental sobre cómo guarecernos delante de la pandemia. Eso lo vimos de manera muy diferenciada en distintos lugares del mundo, gobiernos que aprovecharon de manera muy eficaz a las redes digitales para explicar cómo había que cuidarse, por qué era importante la distancia física. Incluso en las redes digitales se decía, distancia física no es social, podemos encontrarnos en línea sin tener que apapacharnos en persona y tocarnos y claro, correr el riesgo de contagiarnos. Se explicaba en muchos videos en línea cómo usar el cubrebocas, cómo lavarnos las manos, porque era necesario. Y en algunos casos hubo gobiernos de carácter irresponsables, pero sobre todo de carácter populista, que yo no acabo de entender, Paco, por qué a estos gobiernos les cuesta tanto trabajo decir hay que cubrirse el rostro, no hay que acercarse, hay que evitar que el virus se contagie porque se propaga de manera aérea y persona a persona o de una persona a muchas más. Bueno, esto que era tan elemental, que entendieron tan pronto los médicos en todo el mundo, distintos gobernantes no lo quisieron decir. Claro. Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, bueno, nuestro presidente López Obrador y su asesor, el doctor Hugo López-Gatell, fueron reiteradamente reacios a decirle a la gente cómo usar el cubrebocas, comenzando por el ejemplo más importante, que es el del gobernante, que si aparece con el cubrebocas es porque le dice a sus gobernados que hay que usarlo. Hay una pedagogía. A la señora Merkel en Alemania, a Pedro Sánchez en España, etcétera, no les costaba trabajo usar cubrebocas, y es una manera de enseñarle a los demás. Las redes digitales pueden ser vehículo de cualquier tipo de información. En el caso de la pandemia, para desplegar una pedagogía práctica y útil y bienhechora, vaya, o para propagar las mentiras y los anuncios de escapularios y estas cosas que hacían presidentes como el mexicano, claro, o los desplantes machistas de Bolsonaro, que decía el virus no existe, o el uso del cloro, que claro, algunos gobernantes dijeron esto se cura con cloro, y hubo desgraciados, porque eso fueron, que se lo creyeron y bebieron cloro, claro, y murieron. Bueno, por otro lado y por último, las redes sociales digitales tienen, y esto se liga con el populismo, una función simplificadora que favorece los mensajes maniqueos y el esquematismo. ¿Qué hace el populismo? Entre otras cosas, divide a las sociedades en buenos y malos, en fieles y adversarios, como todos aquí en México lo sabemos, y esto es favorecido por el lenguaje simplista de muchas redes sociodigitales. ¿Qué podemos hacer en Twitter? No podemos tener una explicación amplia. En Twitter podemos remitir a una infografía, a un blog, a una página web donde se explica cómo funciona la propagación con detalle del coronavirus, por ejemplo. Pero en Twitter lo más frecuente es que podamos aplaudir o denostar, reconocer o vituperar, decir, a mí me gusta lo blanco, a mí me gusta lo negro, y esto es muy útil para los mensajes populistas, que suelen ser mensajes sin matices, que se ajustan entonces al lenguaje inevitablemente maniqueo de las redes sociodigitales. Claro. Ahora, la reacción, digamos, razonable contra la posverdad y la manipulación populista en las redes sociales, ¿crees que ha jugado un papel? ¿Un papel que contrarreste el efecto bola de nieve que tienen las mentiras? ¿O de qué manera se podría pensar en una forma socialmente aceptada y, digamos, políticamente productiva de generar como una, por lo menos una semilla que permita el balance en este sentido entre
información de calidad e información de muy poca calidad, mentiras y discusiones que valen la pena o argumentaciones que están bien fundamentadas, independientemente de que no se intente llegar a la verdad absoluta, que es algo fundamental en la conversación, que nadie tiene la verdad absoluta. ¿Cómo ves tú esa lucha, ese entramado en la comunicación contemporánea? ¿Y eres pesimista o eres optimista respecto de la posibilidad de mejorar la calidad del intercambio en estos medios que tenemos actualmente? Caray, quiero ser pesimista por autodefensa propia. Yo me dedico a escribir libros, a escribir en la prensa, a ofrecer conferencias, a conversar con colegas como tú. Si yo pensara que el esfuerzo por construir un discurso racional y por anteponer los datos antes que las creencias está del todo perdido, pues mejor me quedo encerrado en mi casa. No, a veces me dan ganas de hacerlo. Entonces, ¿eres optimista en verdad? Soy optimista por necesidad. ¿Quieres ser optimista? Porque, en parte porque me pagan aquí en esta universidad para contribuir, y también en el salón de clases y en la investigación que hacemos en espacios como este instituto, para contribuir a un discurso racional. Pero las tentaciones a involucionar y parapetarnos en el pesimismo no son pocas. Claro. Estamos en una sociedad cuyas pulsiones irracionales se expresan todos los días. Todos los días vemos campañas de descrédito repleta de insultos y mentiras en contra de personajes públicos de todos los tonos y de todos los colores y de todas las vocaciones. Todos los días vemos cómo las falsedades son creídas incluso por personas que uno creía, que uno consideraba racionales. Claro. Y me refiero a todos, colegas en la universidad, comunicadores importantes, líderes de opinión que tienen por eso una redoblada responsabilidad para verificar lo que dicen, y te encuentras con que hay periodistas prestigiados que reproducen las mentiras que le dicen otros, con que hay gobernantes que uno supondría racionales que de pronto resbalan. Es una competencia constante e inacabable en la que creo que hay que perseverar. Bueno, ¿cómo se le hace para atajar las falsedades en las redes digitales? Pues con la verdad, y reconociendo que con frecuencia las mentiras son mucho más atractivas que las verdades. Claro. Y que siempre hay un nicho, un segmento de personas que quiere creer esas mentiras, y que por eso es muy difícil convencerlos de que hay verdades acreditadas que contradicen eso que quieren creer. Es un tema que se ha discutido mucho, que inquieta mucho, en primer lugar, a las empresas de redes digitales, porque es parte de su negocio. Si se empieza a extender la idea de que Facebook está dominado por las mentiras, lo cual creo que no es cierto, al menos hasta ahora, pues van a caer más las acciones del señor Zuckerberg, que es el propietario de esta red, y por eso Facebook, igual que por otra parte Twitter y por otra parte Microsoft y Google, han discutido mucho qué hacer y están acudiendo a la ayuda de comunicadores profesionales. Claro. En la idea, sí, de que la única manera para examinar versiones falsas y para decir esto es falso y etiquetarlo como falso en los muros de Facebook o en las cadenas de Twitter, es que esta tarea corra a cargo no de sensores de cada red, ni de expertos, ni de algoritmos, ni de personas pagadas pero sin entrenamiento por estas redes, sino de periodistas y especialistas del mundo académico. Claro. Es un trabajo muy ingrato y muy desigual. Por cada 10 mentiras que se quieren aclarar, apenas se logra aclarar una o dos. Uh-huh. Pero es un trabajo que va a contracorriente, que poquito a poco va avanzando y que requiere de una supervisión ajena a estas empresas. Facebook tiene desde hace un año y medio, algo así, un comité de supervisor internacional, integrado por una veintena de personas, que no son empleados de Facebook. Claro. A ese comité de asesores llega fácilmente uno de cada 1,000 casos, y creo que me quedo corto, casos emblemáticos, que Facebook va seleccionando para decirles,
no sabemos si hicimos bien o mal, en este caso, al censurar a una persona que decía mentiras, al acotar la circulación de una imagen que tenía un mensaje equívoco, y este comité de asesores poco a poco está creando pautas para el comportamiento en muchos casos similares, en muchos casos más, tanto de Facebook como de otras redes digitales. Interesantísimo. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu generosidad para este programa de conversaciones de política para ciudadanos. Creo que tenemos una riquísima presentación hecha por Raúl y una conversación extraordinaria con él, de la que creo que nuestro público va a disfrutar y aprender muchísimo. Te damos las más sentidas gracias y ya sabes que aquí está tu casa y tu programa. Además de que estamos en nuestra casa, el instituto, pero en el programa, para repetir esta experiencia y seguir el tema en su futura configuración. No, al contrario, Paco, para mí ha sido una conversación muy, muy grata. Gracias por invitarme a tu programa en nuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you.